Selecciono Page, le doy un nombre, selecciono una fuente de los datos, selecciono mi base de datos y ahora sí, aquí lo tenemos. Esto es el editor de páginas de Glide. ¿Cómo podemos interactuar al inicio con estas secciones? Glide, la plataforma no code más intuitiva que te permite crear aplicaciones en 5 minutos, acaba de lanzar Glide Pages o páginas de Glide. ¿Te interesaría conocer esta nueva funcionalidad, nuevo servicio y ver qué es lo que brinda? Bueno, pues si te interesa, comenzamos con este video. Hola, ¿qué tal, NoCoder? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jorge Valdés de E5Digo y en esta ocasión te quiero platicar acerca del nuevo servicio de Glide. Glide es una herramienta que nosotros utilizamos y que ahora permite crear, aparte de aplicaciones, porque estaba anichada en esa sección, en aplicaciones móviles, aparte de eso, te permite ahora crear páginas desde su editor de aplicaciones. Esto está en beta y mira, aquí vemos un poco acerca del anuncio. ¿Sí? Entonces dicen que ahora las páginas de Glide son como aplicaciones de Glide, pero en lugar de aplicaciones móviles, estas páginas pueden crear aplicaciones web totalmente receptivas, es decir, responsivas, que se adaptan a cualquier dispositivo, es lo que significa, ¿no? Y funciona de manera múltiple plataformas. También comentan de que van a ser con tecnologías nuevas que antes no se tenía en Glide, pero que va a contar con el límite de 2500 filas. Jorge, ¿solo se puede tener 2500 registros en Glide? Sí y no. Esa es la recomendación que se tiene para que tu aplicación funcione de manera fluida, pero puedes tener muchos más registros. Entonces, vamos a revisar qué es esta nueva función beta y luego vemos algunos comentarios que hay por aquí, ¿no? Yo voy a ingresar a mi cuenta de glideapps.com. Este es mi tablero, pero tú ya deberías saber que solo para ingresar acá necesitas una cuenta de Gmail. ¿Ok? Entonces vamos a crear un nuevo proyecto y aquí vemos esta sección. Page. ¿Qué quieres crear? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser tu nuevo proyecto? Una página. Crea un sitio web para contenido o colección de datos. Selecciono Page. Continuar. Le doy un nombre. Selecciono una fuente de los datos. Selecciono mi base de datos y ahora sí, aquí lo tenemos. Esto es el editor de páginas de Glide. ¿Cómo podemos interactuar al inicio con estas secciones? Bueno, lo primero verás que aquí tenemos las páginas. Tenemos una página de reglas de notificación, páginas de perfiles de usuario, resumen de pedidos, menú y un usuario de perfil, ¿ok? Tú desde aquí puedes crear páginas que se van a agregar a las diferentes, al menú básicamente, a las diferentes secciones que tengas en tu sitio web, ¿no? Sería un sitio web. También algo interesante que vemos aquí es esto. Este link va a ser dinámico. Si te fijas, yo cambio aquí mi menú, este primero que vemos acá, y ya me cambia las secciones, ¿ok? Entonces, hasta aquí todo intuitivo como para poder saber en qué página estoy y desde ahí poder configurar todo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo siguiente que tenemos cuando ya tenemos listas las páginas dentro de una aplicación en Glide? Irnos a la sección de los datos acá, donde podemos insertar componentes. Y aquí Glide dice que ha cambiado algunos componentes. Por ejemplo, vemos fields, titles, vemos un bloque de imagen, un video y una colección, ¿sí? Estos componentes que ves aquí están adaptados para una página web, pero vamos a configurarlos de la misma manera. Y todo esto que te estoy comentando está en beta, solo es la primera vista que le estamos dando. Yo lo estoy explorando contigo. Luego, bueno, vamos a elegir aquí entradas. Estas para mí son categorías. Si está aquí, es una colección. Y esta colección contiene contenido, imagen y acciones. A ver. Vamos a elegir imagen y vamos aquí en edición, cambiar por la imagen y perfecto. Tan simple como crearlo en Glide. Perfecto, entonces, ¿qué es lo siguiente que haríamos después de tener aquí mis categorías o el menú, como lo tengo aquí llamado? Bueno, sabes que le puedes cambiar este nombre desde acá, menú principal, tal y como ya se maneja con Glide Apps. Ingresamos aquí. Con doble clic esta vez, ¿sí? Clico una vez, ah, ya, funcionó. Pensé que no funcionaba porque
muy posible cambien los comportamientos, ya que un app se comporta diferente a una página web, ¿no? Entonces aquí ya estamos dentro. Vamos a agregar algunos componentes, campos. En campos, ¿qué podemos agregar? A ver, aquí categorías. Es que no tenemos muchas opciones aquí. Tenemos que hacer una relación y demás para yo mostrarte datos aquí, ¿sí? Vamos a traer otros componentes, un bloque de imagen. El bloque de imagen tiene un texto y una imagen, nada más. Y al parecer es diferente a títulos. Vamos a poner esto aquí. El título. El caption, también le vamos a poner esto. Y esta imagen, vamos a poner nuestra propia imagen, solo para ver cómo se ve. ¿Ves esto? ¿Sí? Entonces, ese es un componente llamado bloque de imagen. Lo curioso también es que estos componentes, si te fijas, tienen dentro de un elemento varios componentes. Entonces, eso cambia en comparación con Glide Apps. Luego, mira cómo esto se ajusta a la pantalla. ¿Sí? También podemos elegirlo desde acá. Y claro, también podemos irnos acá a los datos y personalizar esto. En mi caso lo ves así porque la verdad esta hoja no está tan adaptada para ya tener datos y que se vea visualmente bien y completa, ¿no? Entonces, luego, digamos que esto ya para mí es un app. Sé que no, pero simplemente la idea que es mostrarte Glide Pages. Esto es un app. Lo que vamos a hacer nosotros es irnos acá a Publish, Publicar, Publicar App. Ahí debería decir Publicar Page, pienso. Entonces vamos a copiar este link y lo vamos a abrir en otra sección. Perfecto, mira, ahora cómo se ve esto es un nombre. Luego se ve el menú, vámonos a menú principal. Ojo, este es el menú de la app. Es la analogía de lo que tendrías como tabs en una app de Glide. Luego aquí tenemos este componente, y aquí ingresamos y nos encontramos con esto, ¿no? Si cambiáramos nuestra base de datos, claro, se va a ver reflejado aquí. Ahora, también, ¿qué cambia? Si te fijas, aquí dice menú, entradas. Vamos acá. Si te fijas, aquí ya no dice. Te voy a mostrar también cómo se ve este link de acá arriba. Fíjate muy bien, ¿sí? Si voy a menú principal, cambió. Ahora, voy a copiarme este link del menú principal, control C. Y estoy en el apartado de usuarios. Mira, esta vista se ve mucho mejor, ¿no? Tiene un buscador, tiene usuarios, luego tiene una segmentación, solo que no se ven imágenes porque la mayoría de usuarios no los tienen aquí registrados. Vamos aquí, copio el link de menú principal y veamos a dónde me lleva. Perfecto, fue a la página de menú principal. Y esto, ¿por qué te lo comparto? Porque en Glide Apps no se puede lograr que tú con un link vayas específicamente a un apartado o a una página, a una sección de una pantalla, como se le conoce. Esto sí se puede lograr acá, con las páginas. Entonces, ¿por qué es valioso esto? Si el cliente necesita, en tu caso, o la empresa, o tu negocio, para quien estés creando, necesita, aparte de una aplicación, tener la página web, que yo creo que es importantísimo tener una sección de página web, esta opción ya tendrías que utilizarla. Aún no se sabe mucho de cómo sería el modelo de negocio, porque tendrías que pagarlo también por como si fuera una aplicación aparte. Pero vamos a revisarnos algunos comentarios que me parecieron bastante curiosos. Aquí, perfecto. Aquí nos dicen que están en beta, que van a hacer algunos cambios hasta que lancen realmente esta funcionalidad. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, felicitaciones por el lanzamiento. Alguien por acá dice que esto va a ser algo para Private Pro, que es la versión Pro de Glide. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esto es un game changer, un cambio de juego. De ninguna manera voy a dejar de utilizar Glide, comentan por acá. Pensé que esto es Bubble, la traducción burbuja, otra plataforma no code bastante potente. Sería mi próxima parada, mi próxima herramienta a utilizar. Pero, ¿por qué iría con Bubble si ya tengo todas estas funciones y cambios en Glide? Yo creo que no. Sí, o sea, Bubble es wow, es muy diferente a lo que puedes tener con Glide en nivel de funcionalidades personalizadas y específicas que puedas tener, ¿sí?
Son dos plataformas. No es que esta ya esté supliendo a Babbel. No lo creo, no lo creo. Depende del tipo de caso que necesites. Vas a usar o una u otra. Luego, ¿qué más tenemos por acá? He estado esperando esta función. No puedo esperar a probarla. Ajá, por acá hay una documentación. Vamos a revisarla. Y esta documentación nos dice primero cómo iniciar. Aquí vemos un proyecto que en realidad esto fue bastante intuitivo. Hay diferentes estilos, ¿sí? Esto de layout es diferenciarte con los estilos. Por acá vemos que ahora las tabs, donde estaban antes las tabs o pestañas, son páginas. Esto sí lo editamos nosotros. Podemos cambiar los ajustes de las páginas. Si te fijas aquí, el SLOOK, que es el nombre de la página. Vamos a regresarnos a nuestra aplicación. Aquí vamos a elegir la página de menú principal. Perfecto. Y no hay un SLOOK. Vamos a darle un SLOOK. Menú principal. Perfecto. Nuevamente vamos a abrirla. Y ahora nos vamos a ir a menú principal. Sí, aún no cambió. Esperaba que cambiase esto acá, que es el link, porque ya está aquí, ¿sabes? Bueno, pues eso sería algo genial que mejorará luego, porque esto de aquí no es un URL amigable, no se entiende. Entonces, a ver, ¿qué más te puedo decir? Volvamos a los comentarios. Por acá alguien que dice que esto... Ya. Él habla acerca de los precios, ¿no? De un paquete en el que concibas tanto aplicaciones como páginas, que son estas, y se puede armar mejor en el tema de los precios de Glide. Acá alguien dice, sí, parece que pagas dos veces. Y en realidad creo que eso va a ser, la verdad, para quien quiera utilizar ese servicio, pagar dos veces. ¿De acuerdo o en contra? Bueno, no lo sé. No me meto ahora en eso. Haría un video tal caso para eso, pero no aquí. Luego, no tenemos nada que anunciar en este momento. Ajá, sobre el modelo de precios, el pricing, ¿no? ¿Cómo van a cobrar, ¿no? Si es otra aplicación o demás. Al parecer, hasta ahora, por lo menos, sí está como otra aplicación. Entonces, estamos trabajando en esto. ¿Cómo crees que deberían ser los precios? Si ustedes pueden entrar a Glide y comentar, si lo utilizan, comenten ahí, porque sus dudas también serán tomadas en cuenta, supongo, y espero. Luego, ¿qué más tenemos por acá? Lucas, el creador de plataformas de Glide en Brasil, me comentó un pequeño emoji. Y bueno, nada, Robert, que también es un súper creador, él dice que muchos de sus clientes han pedido una páginas también, porque sus usuarios vienen desde páginas, entonces esto es algo bueno para él. Pero en fin, esto es el nuevo servicio, producto de Glide. Y nada, coméntame qué te parece. ¿Hacen páginas cuando ya las aplicaciones serán responsivas? Déjame saber tus impresiones. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Jorge. Bye, bye.